bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a nuestro amado programa Cocinemos aquí por la pantalla de TV Ciudad. Hoy va a ser un dulce programa, así que voy a presentarla a ella, que también es una dulce. Bienvenida, dulce Agustina Alves. ¿Cómo Gracias. Estás? Gracias. ¿Cómo andás? Bien. Dulce, pero dulce trucho. Dulce trucho. No va a ser un dulce. Dulce sano. De verdad. Dulce para quien necesita este dulce. Exacto. Esa me gustó. Esa frase me gustó. Dulce para el que necesita este dulce, no para todos. Exactamente. Porque, bueno, estamos contándoles esto porque hoy vamos a estar hablando, atendiendo además de todo a una sugerencia que nos han hecho a través de las redes sociales, que es cocinar postres sin azúcar. Así que el programa de hoy va de eso: postres sin azúcar. Contanos, Agus, ¿qué vamos a cocinar durante todo el programa? Y ya arrancamos con la primera receta. Vamos a hacer postres que son bastante clásicos en realidad, y la última preparación no es un postre, sino es una infusión que vamos a acompañar. Vamos a empezar haciendo un brazo gitano, que está muy de moda en los programas de cocina de moda que están por toda la tele. Sí. Pero no es más que un pionono arrollado con relleno, pero le dicen brazo gitano desde siempre. Ya sabremos por qué. Queda más lindo. Todo sin azúcar, por supuesto, con durazno, porque ahora estamos en temporada donde los duraznos empiezan a llegar y están ricos, están firmes. Qué rico. Y están baratos, que es lo importante también, así que vamos a aprovechar eso. Después vamos a hacer unas galletitas de manteca de maní con dátiles y chocolate y algunas otras cositas. Y finalmente vamos a hacer una infusión con un almíbar que vamos a usar en la primera receta, con una menta y un té negro. Perfecto. Una infusión mixta de entre té y tisanas. Canta, todo súper interesante. Bueno, para tener una opción cuando nos dan ganas de comer algo dulce y no podemos consumir azúcar, todas estas recetazas. Vemos la primera lista de ingredientes y ya arrancamos. Para hacer estas galletitas de manteca de maní precisamos 200 gramos de mantequilla de maní casera, cuarta taza de aceite neutro, una taza y media de harina, 50 gramos de dátiles sin baño de glucosa, una cucharada de vainilla, ralladura de naranja, 100 gramos de chocolate amargo, sal gruesa, poca cantidad. Esta receta, la mantequilla de maní es simplemente procesar maní con mucha paciencia, con un electrodoméstico de buena calidad sería mejor, o con una procesadora, por ejemplo, o mixer. Yo en este caso usé mixer, pero le di bastante y con un poco, capaz que el aceite que va a la receta se lo incorporamos a la mantequilla de maní. Si bien este programa se lo vamos a dedicar una atención especial a lo que son los edulcorantes, esta receta no va a llevar edulcorantes porque si bien queremos mostrar opciones de edulcorantes y hablar de ellos, nada, queremos también mostrar opciones de, como la temporada pasada, de seguir endulzando sin la necesidad de un edulcorante. Buenísimo. Así que nada, acá el endulzante va a ser el dátil. Entonces, quiero recordar una cosa, el maní lo procesás. Solamente el maní y quizás un poquito de aceite. Agregarle sí, un poquito de aceite. Sí, para que humecte más y pueda procesarse mejor. Cuanto más procesado quede, mucho más fácil va a ser de realizar. Perfecto. Acá tengo los dátiles. Importante que sean sin baño de glucosa, porque si estamos haciendo un programa que es sin azúcar para personas que les pueda generar algún problema de salud, si compramos dátiles con baño de glucosa, vamos a endulzar, pero por la glucosa más allá de por el dátil. Acá ya estaban troceados porque sin glucosa solo había con carozo. Ese es el contra que puede haber, que capaz que encontramos sin glucosa, pero tienen carozo y hay que descarozar. Guarda, atención con esas cosas porque no solo venden cosas hiper saludables en las casas de productos Exacto. naturales. Hay muchas de estas cosas bañadas con glucosa que también son ricas, hay gente que puede, pero tienen que consultar. Claro, no te están, o sea, no es tipo, no como azúcar, incluyo los dátiles, pero si compro con baño de glucosa, mejor que comas un poquito de azúcar de último. Exactamente. Bueno, esto se va a procesar para que el dátil se integre con la mantequilla. Los dátiles se pueden hidratar capaz un poco para que ablanden. Si no, pueden quedar como con trocitos y las galletas tener esos trocitos, va bien igual. Está buenísimo, me gusta eso. Está súper bueno. Agus, ¿por qué tomaste la decisión, o lo haces en general, de hacer la mantequilla de maní casera y no comprarla? En realidad depende, porque si... Primero, una de las opciones principales es para economizar. Si yo compro el maní y lo proceso en mi casa, me voy a ahorrar, porque cuando me venden la mantequilla de maní... Me van a vender la mano de obra también, la elaboración, el procesamiento. Y tal, tiene su lógica que aumente de precio, está bien. Y otra cosa es que muchas mantequillas del mercado también traen agregado de azúcar o traen agregado de otros aditivos. Entonces,
a menos que encuentren una natural. Si no, la pueden hacer a su gusto, puede ser más salada, más dulce. Esta yo la hice bien neutra porque estamos cocinando sin azúcar. Pero nada, podríamos, si quisieran incluir un edulcorante, pueden incluirlo en el momento de la, del mixeado, digamos, en este momento. Perfecto. Está buenísimo tener la opción de galletitas, sobre todo hay muchos, la verdad, lamentablemente, pero existen, hay muchos niñes con diabetes. Bueno, el año pasado tuvimos la visita de la directora, no me acuerdo ahora el nombre. Giselle Mosegui, exactamente, gracias, Flor. Es la directora de la Asociación de Diabéticos de Uruguay y también tuvo que trabajar, o sea, accedió a todo este mundo porque tiene un niño. Claro. Ahora ya es un hombre grande que corre maratones y escala montañas y todo, está súper saludable. Pero al principio, bueno, no sabía, no tenía tanta información al respecto, así que todo esto le hubiera venido mal. Y bueno, nada, y este, además, en esta receta no estoy usando edulcorantes, pero la elección de este programa sí surgió a raíz de que la temporada pasada creo que usamos edulcorantes el día que vino Giselle, fue el único día que usamos edulcorantes no nutritivos, digamos, porque el azúcar es un edulcorante nutritivo, ¿qué quiere decir? Que aporta calorías. En cambio, los edulcorantes que no son azúcar son edulcorantes no nutritivos porque no nos aportan calorías. La idea de la temporada pasada era no utilizar edulcorantes porque en realidad tampoco es recomendable para en temas salud utilizarlos, pero tampoco vamos a esquivar una realidad. O sea, las personas consumen edulcorantes, están en el mercado y las personas necesitan tener muchas veces ese sabor dulce si no pueden consumir azúcar. Entonces está bueno también poder dar esa información y que la tengan a la mano si van a consumir edulcorantes. Hay muchísimos tipos. ¿Cuáles son aptos para el calor también, que no dejan como retrogusto metálico? Sí, hay que evaluar diferentes cosas a la hora de elegir un edulcorante. Lo que es la percepción para la gastronomía, mejor utilizar en polvo que líquido, por ejemplo. Claro. Pero también hay que tener en cuenta, primero, que nos va a cambiar el producto final. No es el azúcar, como ya vimos en uno el primer programa que hicimos, que era sobre repostería, que el azúcar es un ingrediente muy importante a la repostería porque da estructura, porque da caramelización, da tonos dorados, y acá no lo vamos a tener. Por lo tanto, el edulcorante, si bien nos va a dar el poder endulzante, nos va a quitar eso que nos da el azúcar en general. Que capaz lo vamos a tener que conseguir con otros. Sí, más aceite a veces. Esta, por ejemplo, va a quedar como un arenado, una masa bien grasosa porque tiene la mantequilla de maní. Claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los edulcorantes, si bien están recomendados para diabetes, ni que hablar, para personas con diabetes que tienen esa enfermedad, pero también se dice para la obesidad. Y ahí es cuando yo estoy como en el limbo de la polémica, porque no estoy convencida de eso. Hay varios estudios, los edulcorantes no... ¿Qué pasa? Si vos tenés una adicción a comer cosas dulces, el edulcorante no te saca la adicción, solo te suplanta el azúcar que te da calorías por el que no. Entonces, los niveles elevados de dulzor también lo que hacen es como inhibirte la saciedad. Entonces, no estoy comiendo calorías, pero capaz que como mucha más cantidad de comida. Por la saciedad. Entonces, lo que sí recomendamos es que si vamos a usar edulcorantes, los acompañemos con fibra. Por ejemplo, hacemos una torta, le ponemos más fruta, la podemos acompañar, no sé, con un jugo de frutas, un licuado. Entonces, estamos complementando lo que es el uso del edulcorante. Está buenísima esa aclaración. Quiero corregirme porque dije Asociación Diabetes Uruguay y es Fundación Diabetes Uruguay, de la cual su presidenta es Giselle Mosegui, y como se los mencioné, que nos vino a visitar. Bueno, en esta oportunidad, estuvo sobre en la pandemia, pero ustedes se pueden comunicar con la fundación. Es súper importante que si tienen alguien en la familia, ustedes mismos tienen esta condición, porque también decíamos que no se dice más enfermedad. Ahí ven los teléfonos en los zócalos, pueden comunicarse y hay distintos profesionales, médicos, nutricionistas, también psicólogos, bueno, padres, madres, familiares, que tienen muchísima información para dar a este mundo que a veces se accede, uno se entera que tiene diabetes y no sabe muy bien cómo para dónde arrancar. Es súper importante. Así que bueno, estén en contacto con ellos y ellas, que los van a ayudar muchísimo.
Bueno, la masa va tomando forma, le vamos agregando un poquito de leche para poder formarla bien, valga la redundancia, y que nos permita después poder amasarla. Esta es una masa que queda muy rica, la probé, por supuesto, y no me hizo falta el sabor de un azúcar ni de un endulzante. Pero ya saben, si quieren pueden ponerle capaz una stevia, una sucralosa, capaz porque son los que tienen más poder endulzante, digamos. Viene a ser medio parecida a lo que sería una masa como sablé sin azúcar, pero por esta cosa de la manteca, no tiene manteca, tiene mantequilla. Tiene mantequilla. Y queda así esa textura arenosa que son es como ricas. Una sablé vegana, digamos. Ahí va. Porque sustituimos la manteca por manteca vegetal, en este caso una mantequilla de maní. Pero sí, es una masa que ya aromáticamente es muy linda, el color del maní también le queda muy bien. Así que está re buena para hacerla. Nosotros la vamos a bañar en chocolate. Después que la saquemos del horno, fundimos chocolate y la vamos a bañar. Y le vamos a poner unos granitos de sal rosa de coquetería, o sea. Es una, no es obligación, puede ser sal gruesa común. Un lujito. O puede ser unos granitos de sal fina. Claro. Eso lo van a elegir y si quieren, ¿no? Si no tienen problemas de hipertensión, porque nos cuidamos del azúcar y le damos y a la sal. Y le damos a la sal. Igual esas sales también son mejores que las otras, ¿no? También escríbanos en las redes sociales para contarnos si ustedes son diabéticos, qué es lo que más extrañan, cómo les gustaría reemplazarlo o si tienen ideas. Siempre generar una comunidad está buenísimo para enterarnos. Agus, ¿cómo me doy cuenta sobre el chocolate, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si el chocolate realmente es sin azúcar? ¿Viéndolo uno se puede dar cuenta? En realidad, lo que tiene el chocolate sin azúcar es que hay que tener más cuidado al momento de fundirlo porque lo podemos quemar más rápido. Claro. Pero lo mejor es fijarse en los ingredientes cuando vas a comprar el chocolate o si vas a comprar un lugar que lo venden suelto, preguntar uno que no tenga azúcar y como basarse en esas fuentes. Porque en realidad, solo de verlo, ahora la industria ha avanzado mucho y los productos se parecen mucho a los originales, claro, por decir de alguna manera. Entonces, sí, sí. No sé si me arriesgaría con la visión, digamos. Pero siempre podemos preguntar, y yo fui, compré y pregunté si me dan uno sin azúcar y listo, que va a ser un chocolate amargo, por supuesto. Es bueno animarse a mencionar que uno, si es diabético, es diabético, porque sí, para que no nos mientan, ¿no? O sea, que sepan que están jugando con un tema importante. Sí, exacto. Y está bueno además que las personas que venden productos, como por ejemplo las casas donde venden dátiles y eso, estén capacitadas. Porque lo del baño de glucosa hay lugares que saben decirte que sí y hay otros que no tienen ni idea. Ante la duda, mejor no comprar. Ahí me voy a corregir porque dije, alguien tiene, es también un mundo de las denominaciones. Si alguien tiene diabetes, no, porque no es una enfermedad. Es, claro. Se dice persona con diabetes. Es una condición. Diabetes, que es una condición. Es verdad, eso nos explicó Giselle el año pasado. Lo que pasa es que tenemos también como un chip de que es una patología. Que te digan las abuelas, los padres, claro. Tengo diabetes. Diabetes. Diabetes, dicen las abuelas. Bueno, acá el cortador de Cocinemos por Excelencia es nuestra tacita de decoración, que es divina. Así que nada, como vamos con esa. El matecito porteño. ¿Viste? Exacto, es bien como un matecito porteño. Le vamos a dar ese formita. Le pueden dar la forma que quieran, por supuesto. Vos sabés que cuando estábamos haciendo la previa de estos programas, las elaboraciones previas, vino un matrimonio que siempre nos ve a preguntar sobre los cursos de cocina Uruguay, porque nos vio en el aula. Y también me dijo por qué no salía un programa sin azúcar, porque estaban esperando, porque y que hablara de otro edulcorante. Pero está, en el otro bloque me voy a meter en el edulcorante que me pidió específicamente esa señora. Bien. Para poder dar un poco de información. Es un edulcorante nuevo que está en el mercado y que tiene unas buenas propiedades. Pero, como todos los edulcorantes, o sea, sus pros y sus contras. Claro, no todo es excelente, no todo es mágico, nada es recomendado 100%. Y cada persona necesita cosas diferentes también. Exacto. Está bueno, eso sí. Sin duda. Esa es una de las cosas, productos que en góndola uno se encuentra con una oferta enorme y a veces no tenés ni idea qué tenés que comprar. Así que atentos a tomar nota de este programa. Sí, además, justo con los edulcorantes son un tema complicado porque si es por estética y calorías, bárbaro, pero tienen todo lo que dijimos, lo de la adicción, etcétera. Parece un químico. Exacto. Hay algunos que son naturales, como los polialcoholes, que es ese que me preguntó la señora, que después vamos a hablar. Ese es natural, la stevia también. La stevia también
Alguna, porque algunas que te venden en el mercado están mezcladas e industrializadas un poco, no es 100% la stevia, como si consumieras la hoja de stevia y le das dulzor. ¿Y los polialcoholes, que es como una fermentación? Los polialcoholes en realidad es dentro bueno, ya, de... Bueno, dijiste que lo ibas a explicar en el otro y yo me estoy adelantando. Bueno, lo explicamos. Ansiedad. Pero bueno, algunos de esos polialcoholes aparecen en la cerveza también, así que estás bien rumbeada, de cierta manera. Bueno, esto se va a una placa. No precisa mucho aceite porque es bastante aceitosa la receta. Sí, claro. Se va en un horno, 180 grados, 200, 10, 15 minutos, no más de eso. Y nada, después las vamos a sacar y bañar en chocolate y que queden lindas. Y que queden preciosas, maravilloso. Me las llevo al horno. Al horno, no más. Y vamos a repasar la receta. Galletitas de manteca de maní. 200 gramos de mantequilla de maní casera, un cuarto taza de aceite neutro, una taza y media de harina, 50 gramos de dátiles sin baño de glucosa, una cucharada de vainilla, ralladura de naranja, 100 gramos de chocolate amargo, sal gruesa, poca cantidad. Sal gruesa, sal rosada, dijo Agustina. Nosotros le pusimos rosada por coquetería, pero recuerden que pueden usar cualquiera, no se acobarden. O sea, la sal lo que tiene de bueno es que resalta los sabores dulces. Claro. Y hace un buen contraste también con el chocolate. Entonces, en este caso, que no hay azúcar, no hay edulcorante y hay un chocolate sin azúcar, la sal nos va a ayudar a acentuar esos sabores dulces que... Pero ahí, otra cosa. Como un topping, ¿lo pones? ¿O lo mezclas con el chocolate? Ahora voy a traer las definitivas. A ver. Y vemos eso. ¡Quiero ver! Las galletas definitivas. En realidad, el chocolate se funde como fundimos siempre, a baño María, o en el micro, controlando cada 15 segundos, con mucho cuidado, que no se queme. Y después... Mirá. No, después, cuando fundís con el chocolate, le pones los granitos antes de que se termine de secar. Así quedan pegados, pegoteados, digamos. Quedan bárbaros. La pinta bárbara. Quedan muy ricas. Obviamente, no te vas a encontrar en esta galleta con un sabor dulce empalagoso. Y no porque no tiene azúcar, no tiene edulcorante, pero tiene ralladura, tiene vainilla, tiene la mantequilla de maní que tiene un retrogusto dulce, tiene chocolate, tiene dátiles. Son todos sabores emparentados con lo dulce. Me encantó. Bueno, primera opción entonces de este día de postres sin azúcar, estas galletitas de mantequilla de maní exquisitas. Nos vamos a una tanda y ya seguimos con mucho más Cocinemos. Productos para equipar tu mesa y tu cocina los encontrás en ABC Home. Las mejores marcas al mejor precio. Arenal Grande 2219. Divino, segundo bloque de Cocinemos. Hoy estamos cocinando postres sin azúcar. Es un programa que fue, bueno, ya hicimos uno parecido en el ciclo anterior, un programa muy pedido por las personas que precisan comer y tienen ganas de comer algo rico. Postres sin azúcar, Agus ya estuvo mostrándonos alguna preparación, pero ahora va a entrarle de lleno a este brazo gitano, que ¿cómo sería? El brazo gitano, ahora vamos a hablar un poco por qué se llama brazo gitano, pero... Está muy de moda. Yo elegí esta receta porque en realidad para las personas que me están mirando en su casa es un pionono relleno con cositas. Pero en los programas de cocina, viste que son competencia, está de moda decir la palabra originaria que es el brazo gitano. Entonces dije, bueno, vamos a tomar ese nombre, pero es un pionono relleno. Bien, vamos que no se nos ofendan los gitanos y lo modificamos, pues son bravos los gitanos. Sí, son bravos. Bien invitados. Nunca conocí a nadie, a ninguna gitana ni gitano personalmente, así no tengo... Yo tengo una anécdota, pero vamos a ver la receta y después te la cuento. Vamos con la receta. Dale. Precisamos para este brazo gitano, para el pionono, 3 huevos, 60 gramos de harina, una cucharada de stevia o media cucharada de sucralosa, 50 gramos de 50 mililitros de leche y una pizca de sal. Y para el almíbar, un durazno, 300 mililitros de agua, anís estrellado, opcional,
Y para el relleno, duraznos, 250 mililitros de crema de leche descremada, ralladura de limón y una cucharadita de sucralosa o stevia. Perfecto. Qué cosa bella el anís estrellado. Es un alimento precioso. Es precioso. Voy a empezar ya con el almíbar porque mientras se va haciendo el almíbar puedo hacer el resto de las cosas. Perfecto. Voy a prender el agua. El almíbar simple, agua y no le vamos a poner... Generalmente almíbar con azúcar es mitad, la misma parte de agua que de azúcar. Acá no hay azúcar, ni tampoco le vamos a poner un edulcorante. Vamos a hacer un almíbar que solo tiene durazno con cáscara y el agua. Y el anís estrellado, porque yo sí lo elegí como opción. Hablando de esto de la fruta, ¿no? De que no es azúcar refinada, se dice así. ¿Cómo pueden medir las personas que...? Estoy haciendo una pregunta que quizás no sé si podemos responder entre nosotras, pero a ver si. ¿Cómo probamos? ¿Cómo pueden medir la cantidad de azúcar que consumen por día si la consumen de la fruta? Porque igual es azúcar. Sí, obviamente en su gran tiene fructosa, eso se va a descomponer en glucosa, que es lo importante en el momento de las personas que tienen la condición de diabetes. Entonces... Lo importante es saber más o menos por porción. Vos sabés más o menos que 100 gramos de fruta va a tener tanta cantidad de azúcar. Y dependiendo de tu tratamiento, si es con insulina, si es con solamente es controlando las porciones, cuando vas a un médico ya te da la indicación, o a la nutricionista te da la indicación y que sabés que podés comer tantas porciones de fruta para cubrir la cantidad de carbohidratos que se van a convertir en glucosa disponibles. Y entonces, cuando la fruta variando. Está cocinada, ¿se mantiene la cantidad o baja un poquito? No, en realidad baja un poco, si está al dente, o sea, si no la cocinamos mucho, puede ser que esté un poco más disponible si nos pasamos. Ahí va. Y si no, está como en la misma proporción en realidad. Eso no va a variar, lo que varía es en la maduración. Por ejemplo, una banana más madura tiene más azúcar disponible que una que esté un poquito menos. Entonces, eso sí, con la maduración es cuando más le va a afectar. Pero esas cosas las personas que... con diabetes, bueno, suelen saberlas. La tienen clarísima, el conteo de carbohidratos, que es lo que se llama, lo tienen súper claro y ya saben, puedo comer tantos carbohidratos que me lo da esta porción de alimentos y van ahí ensamblando sus platos en base a eso. Perfecto. Acá un almíbar con un duraznito. Lo único que vamos a hacer es saborizar un agua, podría ser dos duraznos y listo. Voy a empezar a hacer el pionono. Sí. Como todo pionono, lleva las claras batidas a nieve y las yemas se baten con el resto de los ingredientes líquidos, con la leche y en este caso el edulcorante. Acá vamos a usar stevia o sucralosa. Podríamos usar otro edulcorante que justo hace unos días vino una pareja que querían un programa sin azúcar y preguntaban por el eritritol. Y bueno, no lo vamos a usar ahora, pero podríamos. Ese edulcorante es un edulcorante que se llama polialcoholes, o sea, está dentro del grupo de los polialcoholes, que a diferencia de estos edulcorantes que nosotros estamos usando, sí son nutritivos. Viste que ya hablamos de que hay edulcorantes nutritivos y no nutritivos. Uh-huh. El azúcar es un edulcorante nutritivo porque aporta calorías. Todos estos sustitutos de azúcar que estábamos usando no son nutritivos porque no nos aportan caloría. Entonces, son aptos para cuando tenés que cuidarte por un tema de salud, pero también son aptos si vos no querés sumar calorías. Claro. Ahora, los polialcoholes sí son nutritivos porque sí aportan calorías, ajá, pero para diabetes es bueno ese polialcohol porque no te modifica mucho, no tiene índice glucémico, no modifica nada y tampoco perjudica la secreción de insulina. Bien, entonces más recomendados que los otros para personas con diabetes, pero no en el caso de que estén bajar las calorías. Las calorías. Si querés reducir calorías, no es el indicado, los polialcoholes. Pero para cocinar y para que no nos modifique la secreción de insulina y el índice glucémico en la sangre, son ideales y aguantan el calor además. Así que son buenos. Es recomendado. Porque esa era la duda que tenía la señora. Que quería saber sobre ese polialcohol, porque dice que nunca se habla de ese polialcohol en ningún lado. Eritritol. Así que acá te lo hablamos. Bueno, mientras batís, no sé si querés decirnos algo especial, te quería contar la anécdota, pues la dejé picando. Y hacer una aclaración, ¿no? En realidad dije son bravos los gitanos. No son bravos, son una población muy discriminada en ciertos lugares del mundo. Entonces, obviamente que a veces están medio a la defensiva o, bueno, cuidándose o protegiéndose entre su comunidad. Y fui a... Yo estaba en Francia y subí y me habían advertido, me decían, no mires...
aunque te guste algo que tienen puesto o los, cómo tienen los ojos maquillados, que a veces son unos ojos divinos, porque ta, no les gusta y puedes tener un problema. Y yo era una adolescente, o sea, no me, justamente me pasó eso, que tenía una mujer muy divina con un pañuelo y los ojos enormes y maquillados y no pude evitar mirarla. Me pegó un patadón, veníamos en un ómnibus de esos que estás como enfrentado y me pegó una patada. Feo, no hay por qué. Bueno, pero está el nivel de discriminación. De frente así, ¡tuc! Me dio en la canilla. Precioso, ¿no? La pasé precioso. En Francia, ¿te dio alguna explicación o solamente te dio una patada? No, yo la explicación la tenía previamente, es lo que te estoy diciendo. Claro. Vos son muy discriminados, los miran mal. Y en mi caso no, venía por otro lado, pero bueno, está. No, ninguna explicación. Creo que me mandó una carajeada en francés o en gitano, no sé. Me gusta esa fue mucho la explicación. El maquillaje que tienen, y además los hombres se maquillan mucho, me parece que queda súper. Además es súper lindo. Divina. Es algo cultural. Claro. Y eso la de que música, dicen que todo. Gitano porque cambian de lugar también. Claro. Cuando se suele decir. Bueno, incluso las cervecerías, cuando cocinan en otras cervecerías, dicen como que es algo gitano, ¿entendés? La gitaneada. Hago mi cerveza, mi receta, pero en otra cervecería. ¿Era? A lo gitano. A lo gitano. Bueno, acá tengo batidas las yemas con la leche y el edulcorante. Le voy a poner la harina cernida. Es importante que esté cernida porque el pionono es una preparación muy aireosa. No tiene casi cantidad de harina. La nubecita. Claro, entonces si nosotros no la cernimos, no va a tener la cantidad de aire suficiente y se nos va a formar cosas que no queremos. Y acá lo hacemos con movimientos envolventes. Los movimientos envolventes pueden ser así, con una paleta, o los pueden hacer con un batidor y ahí ya incorporan más aire también, que es como importante mantener el aire que ya teníamos. Enseguida se ve esa textura así, aireosa. De nubecita. Sí. No, esto es bueno. Además, tiene, al no tener tanta cantidad de carbohidratos por el cereal, también ayuda para que la glucemia en sangre no se nos dispare. Esta receta, y tenemos fruta, así que va a estar muy bueno. Este brazo gitano. ¿Dijimos ya por qué se llama brazo? Vamos bueno, eso es lo que quiero saber. Yo contando anécdotas bobas. En realidad era porque se dice, ¿no? Una de las leyendas, viste que todo lo que es leyenda se dice puede ser verdad. Pero como no van a estar esas personas para comprobarlo, lo podemos decir con total propiedad. Fingir de mente. Bueno, nada, era la manera fácil de transportar un bizcochuelo, era enrollándolo. Ajá. Y los gitanos lo llevaban abajo del brazo. Entonces, como que se dice brazo tenían gitano otro, por eso. Otro brazo más. Mira. Pero es así, viste que hoy el pionono lo vamos a hacer y cuando lo sacamos del horno enseguida hay que enrollarlo, así mantiene la forma, claro. No se quiebra y va a ser más fácil después al momento del relleno. Y enrollarlo con papel, ¿no? Papel manteca. Sí, con papel manteca, fundamental, y pasarle un poco de aceite. Le voy a agregar la ralladura. Voy a dejar un poquito para después. Y si quieren le pueden agregar vainilla. Yo acá no tengo, me lo olvidé, pero puede ir con vainilla porque no va a ser tan dulce y siempre está bueno incluir algún otro sabor cuando usamos poca cantidad de azúcar. Voy con las claras a nieve. Es muy fácil. Bueno, esta receta, si quisieran hacerla como brazo gitano, como la vamos a hacer nosotros, pero si no quieren enrollarlo y quieren hacer en capas, podrían hacer como una torta de varias capas. Claro, sí. Le van agregando otros rellenos. Es muy versátil esta receta. Yo elegí duraznos porque están lindos, están de temporada y hay que aprovecharlos. Pero está, podría ser cualquier otra fruta, una crema, puede ser merengue, sí, y hoy estamos hablando de postres, pero también está buenísimo tener esta opción ahora que vienen las fiestas y se come mucho pionono. Bueno, tener una versión del pionono de lo que sea, con fiambre, con... A mí, mi vieja hacía un pionono con roquefort y nuez. Ah, qué rico. Qué rico. Bueno, que tengan entonces las personas con diabetes una opción en su mesa. Bueno, además fiestas. Incluso como no queda tan dulce, es bien neutro como suelen ser los piononos, porque a mucha gente no le gusta el agridulce tan marcado. Sí, es verdad. Por ejemplo, yo tengo sentimientos encontrados con el pionono que es relleno de atún. Sí, ¿no te gusta? Sí, yo como todo en realidad. La verdad que no tengo problemas para comer, a menos ahora que no puedo comer mucho. No, pero si pudiera comer todo, comería todo. Pero aparte a vos te encanta el atún, claro. No me toquen, no me mareen al atún, que te gusta tanto. Sí, me genera ahí como un sabor raro, pero como igual. Sí, hay como.
Sí. Claro, depende. El atún es un sabor como medio tradicional, como para meterlo en lo agridulce. Pero este piano, que no es tan dulce, creo que se va a llevar mejor con ese atún. Bueno, acá las claras también, el movimiento es envolvente. ¿No te hice la prueba de darte vuelta al bowl en la cabeza? Esta vez no. Podríamos haberlo hecho. Segunda temporada, la próxima. Así la jugábamos. Agustina me dio vuelta un bowl para comprobar que su merengue... Y hay que probar, ¿viste? No caía. Podría probar arriba de mi cabeza, ¿no? Pero siempre es más divertido la adrenalina de que capaz que se le cae a otro. Andar con una nubecita arriba de la cabeza. Bueno, y queda súper bien de textura. Van a ver que ahora lo vamos a esparcir en un toque. Y otro punto clave de este pionono es la cocción. Por favor, no pongan el pionono en el horno y se piensen que están haciendo una torta de 5 pisos y se vayan a ver la tele porque se les queman 2 minutos. Rapidísimo. 10 minutos como mucho. Cada uno conoce su horno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero quédense ahí en la vuelta. Lo ponen en el horno, se pueden poner una alarma, un recordatorio para empezar a hacer el relleno, pero... Me estoy riendo porque bueno, es parecido a las plantillas, ¿no? Sí. Se hacen rapidísimo y mi súper. Vos sabes que yo supe perder en aquel concurso de cocina porque quemé tres fuentes de plantillas. ¿Viste? Porque tenía muchas, o tenía que hacer un tiramisú, claro. Muchas otras cosas que hacer y me olvidaba. Tres, señores aquel y señoras. Aquel concurso de cocina, nosotras dos, aquel a vos concurso. Te fue mejor igual porque llegaste a las cocinas, pero yo me quedé en el camino. Pero bueno, pero el tuyo era más profesional. O sea, a mí me fue mejor dentro de un nivel de no profesionales. Ta. Claro. Había otros elementos. Pero viste que tal cual te distraes y se te quema una bandeja, enseguida. Se te quema la otra. Y no estábamos en una época de vacas gordas como para andar. Igual, es solo el tiempo, también hay que poner el fuego muy bajito. 180 el fuego. Bien. O un poco más bajo si quieren, pero con 180 estamos bien. Pero bueno, no se duerman porque lleva 3 huevos. Los huevos están caros. Agus, y con respecto a la textura, o sea, los cuidados que tenemos que tener porque no tiene azúcar, ¿qué tenemos que hacer para... Y bueno, ya como habíamos hablado, viste que el azúcar da estructura a los alimentos, aporta también como un color tostado. Pero en este, como en los piononos generalmente la estructura está dada mayormente por los huevos también y esa espumosidad, entonces va a bancar bien y va a tener un doradito de los huevos. Me encanta. Puede ser, hay que enrollarlo sí caliente porque puede ser que al no tener tanta estructura, si lo enrollamos frío se nos rompa todo. ¿Querés que te lleve yo al horno? Dale. Gracias, vamos a colaborar un día en la vida. Se va al horno. Se muy va bien, al horno. Lucila, gracias. Está 180, estoy atenta, ¿eh? Está 180, sí. Así, horizontal. Así, perfecto. Perfecto. Y ahora, no olvidarse porque... Atención, atención. Se viene la catástrofe. Ayúdennos todos a tener atención que no se nos queme el pionono. Yo estoy viendo acá que hay un tarro que este tarro no me corresponde acá porque hay un tarro de azúcar. Este programa es sin azúcar. ¿Qué hace este tarro? Acá se me infiltró. Es para, bueno, es lo que no. Es lo que no se debe. Lo voy a dejar acá para que vean que nada tiene azúcar. Aquí viene el almíbar. Pero lo fui a blanquear porque no sé si ya se había visto en cámara y van a decir, está trucha, está haciendo algo. Se nos escapó un azúcar. Bueno, importante. Tengo la crema batida ya, 1.75. Que quede como bien montadita para poder rellenar. Ella dice 1.75, como si todos supiéramos lo que es 1.75. Mira, batimos... Ojo con la crema, es muy traicionera. Si la batís mucho sin azúcar, se te corta en 2 minutos. Y más se hace calor. Batimos hasta que empieza a espesar un poquito y paramos de batir. Y le voy a poner el edulcorante para endulzarla. Mira, yo creí que a la crema lo que la hacía montar era el azúcar. La crema monta sola y después con el azúcar le hace estabilidad. Esto no va a tener la estabilidad de una crema con azúcar porque no la tiene. Entonces... Pero monta igual. Claro. Pero vamos a tener que tener cuidado. Capaz que le podemos dar un poco más de cuidado con el frío. Pero con mucho, mucho cuidado. Está bueno poner un bowl de hielo de repente abajo. Sí. No. Sí. Está muy bueno eso. Bueno, esto lo voy a dejar acá. Yo ya tengo duraznos que había puesto en almíbar. Ya los tengo cocidos, que son los que voy a agregar a esta crema. A ver. ¿Para qué se me va a salir? Está con cáscara. Le voy a meter manito. Con cáscara, sí, así aprovechamos la fibra. Nuestros alumnos cocinemos saben muy bien que ya la cáscara acá se usa. Se lava y se usa. Tengo que estar atenta al pionono, ¿no? Estamos. Avísame, ¿eh? Y voy.
Estamos atentos. Bueno, acá ya tengo esto. Voy a traer mi pionono ya armado, ya hecho, ya cocido. Que lo podríamos haber hecho en vivo, pero bueno. Hay que asegurarse. Hay que asegurarse que las cosas... Este nos quedó perfecto, bonito para mostrárselos. Ya está enrollado, lo enrollé en caliente. Y acá ya lo tenemos. Lo voy a empezar a rellenar. Lo que voy a hacer igual es emparejarlo un poquito. Tiene ni un tajito, Agus. Perfecto. Un toque. Acá. Esto no lo tirábamos, lo guardamos. Siempre hay alguien que quiere comer recortes. Así que... Siempre hay un ladrón. No sean egoístas. Un ladronzuelo en la cocina, un ratoncito. Claro. Le cortamos los bordes, pero para que quede más coqueto. No para desperdiciarlo. Bueno, y acá le vamos a poner la crema, sin más. Recuerden, siempre recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales para repasar todas las recetas, los procedimientos, las respuestas que les da Agus a sus preguntas, a los detallecitos que quizás se puedan pasar en el programa. Está buenísima la herramienta de las redes sociales para comunicarnos con ustedes. Me están haciendo preguntas por YouTube, por Instagram. Ya la verdad que no doy abasto casi. No doy abasto. Ni un día, nunca un día en paz. Sí, el otro día apareció, ¿viste? ¿Vieron que yo les conté que había uno que era medio poeta? ¿El poeta? Volvió a aparecer. Ay, Dios mío. ¿Con qué necesidad? No hay necesidad. Pero estás más tranquilo, más ubicado. No, ¿por qué no lo invitamos? No. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho. Nada, te quiero complicar la vida. Igual quiero que siga mirando el programa porque es muy, muy, es muy fan de Cocinemos, parece. Buen alumno. Pero bueno, no tiene por qué hacer mucho... Escriba un libro, que no le las poemas para el libro. Exactamente, puede escribir un libro, o bueno, si tiene una compañera, hacerle los piropos a la compañera, ¿o no? Me encantó. No a mí. Probablemente no tenga, está buscando. No sé, viste que los hombres son bravos. Disculpame que te lo diga así. Un gitano, Agustín. Para cerrar el programa, te vamos a conseguir un gitano que te lleve a recorrer el mundo. Un gitano que se pinte los ojos, me encanta. Ay, sí. Le voy a sacar un poquito de borde. Iba a decir, no, estaba diciendo lo de las redes y que vean las redes también. En nuestras redes muchas veces compartimos cosas, de Agustina, la mía. Anden ahí bichuleando, revisen que siempre compartimos. Compartimos y una, todo. Y una lleva a la otra. Tal cual. No, le voy a sacar estos bordecitos también para darle otra prolijidad, pero tampoco se van a tirar. Qué bonito. Y voy a buscar un platito. A ver. Acá, mira. Voy a ver qué color me gusta. Ay, creo que me gusta este. Perfecto. Me encantó. Me encanta ese plato. Le voy a poner. Quedó divino como monocromático nuestro pionono con duraznito. Y mientras Agus termina de darle el toque final, vamos a repasar junto con ustedes la receta de este brazo gitano. Muy bien. Para el brazo gitano necesitamos, para el pionono, 3 huevos, 60 gramos de harina, 1 cucharada de stevia o media cucharada de sucralosa, 50 mililitros de leche y una pizca de sal. Para el almíbar, un durazno, 300 mililitros de agua, anís estrellado, opcional. Para el relleno, duraznos, 250 mililitros de crema de leche descremada, ralladura de limón, 1 cucharadita de sucralosa o stevia. Está ahí la receta en 3 partes, pionono, almíbar y relleno. Una receta que parece complicada porque es un poco extensa, pero es una pavadita. Qué belleza esos colores y lo que decía el platito, ese plato y todas las cosas que los elementos, los accesorios que usamos en esta cocina, ¿ustedes saben de dónde son? Obvio que saben porque se los cuento siempre, pero se los vuelvo a contar, son de ABC Home. ABC Home, como ven, siempre tiene cosas espectaculares, tiene las mejores marcas, una variedad increíble y los mejores precios. ¿Dónde los encuentran? En Arenal Grande 2219. Muchísimas gracias a ABC Home por las cosas preciosas que nos envían para trabajar en nuestra cocina. Y ¡tarán! Tenemos nuestro postre terminado. Pronto. Vamos a repasar todo lo que nuestro hemos brazo hecho. Gitano. Entonces, a ver, ayúdame con la memoria, Agus. Hicimos el brazo gitano. Hicimos el brazo gitano y bueno. Y veremos qué se viene en el próximo bloque. Quédate ahí que estamos cocinando postres sin azúcar para todos ustedes.
presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, aquí seguimos en este programa especial de Postres sin Azúcar. Estamos haciendo Cocinemos Postres sin Azúcar. Y nos viene precioso este programa porque es algo que le va muy bien, para presentar, como les prometimos al inicio de esta segunda temporada, un nuevo segmento que vamos a tener en el programa, que se trata de infusiones, para lo cual Agustina está, pero más que preparada, porque ella es sommelier de té, así que nos va a mostrar todos sus conocimientos y sus capacidades en este segmento Infusiones, que así lo presentamos. Estreno, me encanta. Listo, parimos un nuevo segmento. Divino. Bueno, un segmento que incluye una capacitación que tuve con una gran invitada que tuvimos el año pasado, Mónica Devoto, que fue mi docente. De acuerdo. Y la cual me transmitió todo su conocimiento y alguna otra cosa que yo estudié por allí en la escuela argentina también de té. Nada, este segmento lo que vamos a traer son diferentes tipos de infusiones. Vamos a salir un poco de lo que es el té porque vamos a diferenciar primero que nada qué es el té y qué son las tisanas, que son las dos cosas que vamos a trabajar en este segmento. Por un lado tenemos el té, que es la base de la planta del té, la hoja del té negro, por ejemplo, el que más conocemos, y tiene como principal característica que tiene teína. Eso es lo que diferencia el té de las tisanas. Las tisanas son cualquier otro extracto que nosotros saquemos de plantas. Menta, carqueja, manzanilla, la que se te ocurra, cualquier yuyo, boldo, todo eso son tisanas, no tienen contenido de teína. Entonces, en este segmento vamos a hacer a veces con tisanas, a veces con té, o sea, con productos que tengan teína. Y a veces, como es este caso de hoy, vamos a hacer mezclas de una tisana y un té con teína. Y una teína, iba a decir, pero... Y en este caso va a ser frío. En este caso vamos a hacer frío para poder acompañar estos postres sin azúcar. Y obviamente va a estar sin azúcar. Dale. ¿Cómo arrancamos? Vamos a mostrar los ingredientes. Dale. Vamos con la receta. Precisamos para esta infusión fría de durazno, menta y té negro, almíbar de durazno, té negro, durazno fresco, menta seca, agua y hielo. Yo le agregué menta fresca también porque había una menta muy linda, entonces me parecía que iba. Lo primero que voy a hacer, tengo el agua hirviendo, vamos a colocar el té negro, que yo lo tengo así como en hebras, pero está en hebras un poquito procesado, que es el té como más fuerte, Ceilán se le dice, y es el que y tiene un alto contenido de teína. Es una infusión que se tiene que hacer en agua hirviendo o a 95 grados, yo acá ya voy a apagar el agua, a 95 grados aproximadamente 4 a 5 minutos. Lo vamos a dejar infusionar. Una vez que hirvió ese tiempo, ¿se apaga el agua? En realidad se apaga antes. Cuando ya hierve o alcanza 95 grados, ya podemos infusionar el té. El té negro soporta esa temperatura tan alta. Hay otros té que vamos a ver después que no la soportan. Así que el té negro es como el té más gauchito, digamos. El té que se la banca más. Lo podemos infusionar a estas temperaturas y por más tiempo. Dependiendo de si querés algo ligero o algo más fuerte. En mi caso, yo tomo té negro ligerito, entonces lo dejaría infusionar 2 minutos capaz. Pero si querés un té negro para tomarlo a las 5 de la tarde y que te levante la tarde, lo dejas 4 o 5 minutos. O'clock, 5 o'clock. El 5 o'clock. Y esta es la menta. Nunca había visto menta. Parece orégano, seca. ¿Viste? Sí. Pero es menta seca. Tiene un aroma diferente a la menta fresca, sin dudas. Pero le va a aportar. Acá le vamos a poner las dos. La voy a introducir. El beneficio que tienen las tisanas, a diferencia de los té, es que las tisanas no corren riesgo de estar más tiempo en contacto con la temperatura. O sea, si yo me dejo la menta 10 minutos, no voy a obtener un resultado negativo ni nada perjudicial. Pero si yo tengo un té... quiero una cucharita. No hay. Pero si yo quiero un té y cuidar sus propiedades, sí tengo que ser más meticulosa. Claro. Entonces, acá... ¿Qué puede pasar con el sabor de las En realidad noticias? Lo que puede pasar es que quede muy fuerte, muy astringente. Como quemado. Como... Claro, que quede pasado de rosca, digamos. Por ejemplo, o si el té tiene alguna nota ácida, capaz que nos queda muy ácido.
El té verde, vamos a ver después, también puede quedarnos en unas notas muy astringentes. Acá ya está alargando un aroma muy rico. Olor intenso. Lo voy a dejar infusionar y mientras voy a ir preparando la jarrita. El almíbar de durazno es un almíbar sin azúcar, como ya vimos, que lo hicimos con agua y durazno con piel y anís estrellado en este caso. Entonces vamos a colocar un poquito de almíbar. Quiero contarles cómo nos enseñó Aus y Mónica el año pasado. Cada combinación, estas creaciones se llaman blends, ¿no? Es algo que se escucha mucho, bueno, se escucha en el vino y en el té también. Exacto. Y este es de Agustina, yo le acabo de preguntar, es una creación, una idea que este se le ocurre. Este es un blend de acá, nuestro. Después lo tenemos que bautizar. Le cocinemos, sí, le podríamos, no sé qué nombre. Hoy, el nombre de hoy es polémico, nada, mentira. No vamos a contar cosas, pero el nombre de hoy podría salir. Pero es intenso. Pero es intenso. Es un té medio loco. Bueno, nada, le voy a poner unas hojitas de menta. Sí. Se ríen atrás de cámara. Y claro. ¿Por qué? Bueno, che, nosotros acá venimos con todas nuestras emociones, nuestros humores, a hacer el programa para ustedes. Estamos como ustedes están en casa. ¿O no? A veces bien, a veces mal. Exactamente. Hoy estamos muy bien. Hoy estamos excelente. En mi mejor día, diría. Bueno, menta. Menta. Le voy a poner ya hielito. Yo lo que voy a hacer es, ya terminó el tiempo de infusionado, ahora en un minutito, y lo voy a volcar acá y va a derretir el hielo, le podríamos poner más hielo y no pasa nada. Pero si lo quieren tomar bien frío o si lo quieren tomar como más a temperatura ambiente, digamos. Estoy teniendo como un temor y debo preguntar porque no me puedo aguantar. ¿Qué pasa con ese vidrio? O sea, ahora vos vas a colar... No sé qué pasa. Pasa efectos especiales, no. Pero no, hay que tener cuidado los que sea... Sí. Y bueno. Porque te quiero confesar que me pasó algo. Perdón, es una... Podría una pasar. No así, pero tiene que ser apto. Pero yo compré, pensando que era muy buena, unas que se llamaban... ¿Sí? Había una marca de las de vidrio. Y me pasó que cuando las saqué del horno, de las fuentes, apoyé en la tapa fría... Se vino el estallido. Eso pasa. Yo lo que voy a hacer ahora igual, más allá de tu aclaración, lo voy a colar pájaro dos veces. Mal agüero. Lo voy a colar dos veces, sí. Ya se va enfriando. Y además, como el té puede estar un poquito triturado, así no nos queda tan cargado de residuos sólidos nuestra infusión. Perfecto. Así que nada, lo voy a colar una vez. ¡No chusmen! Y ahora lo voy a colar a la jarra de vidrio. Que pase lo que pase, total. A esto venimos. Lentes de... Ahí está. Aguanta. Hermoso. Divino ese color, divino como le queda la menta fresca. Se siente desde lejos... El olor. Se sienten dos aromas en la cocina. Ese perfumito, el perfumito de más galletas que Agustina está haciendo para todos los compañeros y las compañeras. Maní con durazno es una muy buena combinación, además, y con menta, así que es ideal para maridar esas galletitas. Por otro lado, decir que acá, como ya colamos, ya no tenemos restos de té negro, no pasa nada que siga infusionando unas horas, porque lo que tenemos en la jarra es la tisana, la menta, y no tenemos problema. Claro. Si tuviésemos un té, capaz que sí tendríamos que controlarlo un poco más. Me encanta que hayas hecho de durazno natural, porque hay muchos tés de frutas en el mercado, pero que se sienten tan artificiales. Parecen un chicle. Sí, un chicle de ese sabor, totalmente. O algo muy, muy trucho. Pero sí. No, hay que usar sabores posta, sabores de verdad. Y además el durazno está entrando en la mejor temporada, empiezan ahora las ofertas, 2 kilos por tanto, las mejores ofertas. Además, para esto también no tienen por qué encontrar un durazno perfecto. Puede ser un durazno medio machucado que encima va a tener más contenido de fructosa y va a endulzar más el almíbar. Divino. Me encantó. Así que bueno, nada, vamos, voy a servir así. Dale, lo quiero probar. Lo me voy a acercar a ti y contarles que, bueno, hemos estrenado entonces este segmento y vamos a seguir aprendiendo muchísimo más acerca de infusiones a lo largo del ciclo de la mano de Agustina. Con este tipo de propuestas, como hoy, que hoy nos venía al pelo para acompañar todas las cosas dulces para sin azúcar. Y también para empezar a tomar otro tipo de bebidas que no sean azucaradas, ni con edulcorante. A mí hoy me está salvando la vida, viste que te dije que estoy tratando de dejar un refresco. Que, bueno, nada,
todos tenemos defectos, pero lo voy a dejar, así que las infusiones me van a venir muy, pero muy bien. Agus, muchísimas gracias. Gracias a vos. Chin, chin. A ver cómo está esto. Qué rico. Esa combinación de gusto y aroma. Maravilloso. Y la menta siempre. Y el té negro está bien presente, además. Delicioso. Me encantó. Bueno, me alegro. Chin, chin. Disfrútalo. A ser felices. Háganlo en casa. Nos vemos en el próximo programa de Cocinemos. Adiós.